100 camionetas porque agarraron a los chapitos, no sé si están enterados, agarraron a los chapitos, a los chilos, y vienen 100 camionetas bajando de arriba y vienen a reventar todo lo que se le atraviesa, así que no salgan a la calle, no va a haber mucho, mucho muerto. Y si quieres feria, ocupa feria, están pagando 50 mil pesos por ir a empecherarte ahorita, te dan un riflecillo y en la noche están pagando 40.
40. O sea, en un día vas a ganar 90 mil bolas. Ahí me dices si ocupa chambita. ¡Pendiente, plebada! ¡Bravo, Joaquín! ¡Ya rescataron al patrón! Hold on, guys. I just want you guys to hear that one more time. I want you guys to hear that one more time. Look. 100 camionetas porque agarraron a los chapitos. No sé si están enterados. Agarraron a los chapitos, a los chilos. Y vienen 100 camionetas bajando de arriba y vienen a reventar todo lo que se le atraviesa. Así que no salgan a la calle, no va a haber mucho muerto. Y si quieres feria, ocupa feria, están pagando 50 mil pesos por ir a empecherarte ahorita, están un riflicillo y en la noche están pagando 40. O sea, en un día vas a ganar 90 mil bolas. Ahí me dices si ocupa chambita. ¡Pendiente, plebada! ¡Bravo, Joaquín! ¡Ya rescataron al patrón! Ya ve, ya soltaron al Iván, falta los malos vídeos. ¡Pal pendiente! Ya soltaron al Iván, está joven, miado nomás. Pero se van a los vídeos. Mira, la verga, los hijos, me van a reportar el por el patrón. Porque el patrón no se lleva a la verga. Y por eso todos, no te dicen todos, los hijos, ¿verdad? Que se avientan todos. Ahí el parte ahorita copió y se lleva la caravana a la base. Ahí está bien copiado, fuerte y claro. Compa, vi uno, qué rollo, qué show, usted diga, esperemos la caravana, qué rollo. Así mismo, 19, aquí a la base es parte del sombrero. El señor, aquí a la base. Mira, oye, ahorita me acabo de colgar mi compa, ¿te acuerdas de mi compa el ministerial, que es del béisbol, güey? Ahorita me acabo de hablar, me está contando bien la película. La película está así, güey. Haz de cuenta que el que agarraron primero, güey, fue el Ovidio, güey. Fue el que agarraron primero, güey. Y el Iván cayó a hacer paro ahí a la fiscalía. Cuando cae el Iván, lo agarran los guachos, güey. Y ya cuando empieza a hacerse un desmadrecillo, machín. Y entonces la gente del sombrero, los del mayo, güey, los del mayo fueron los que pidieron paro y soltaron al vato, güey. Y ahí donde lo fueron a soltar, güey, porque le hizo pidió paro el mayo, pues el mayo charoleó para que lo soltaran. Este vato, güey, levanta a los guachos, güey, que cargaban, güey. A los que lo llevan a él, pues, detenido, los levanta él, pues. El mismo rato, pues, se une para negociar la salida de su carnal, pero pues ya ahorita me acaban de confirmar que el Ovidio ya está en, ¿cómo se llama? Ya está en México, güey. Me dijo mi compa que ya está el vato en México. Y el que trae el de Marte es el Archibaldo. Los audios que oyeron, ustedes que, bajen, ya lo entregaron. Era cuando entregaron al Archibaldo, pues. No, de que al Ovidio, pues el Ovidio ya va para México, güey. El morro está en México ya. Presunto fondo de Iván Archibaldo siendo detenido. That's his brother, that's Ovidio's brother right there. And that's about it, guys. So, I wanted to show you guys this video because this video gives us audio footage, or audio recordings of the real story of what happened right there in Culiacán, thanks to a lot of people that have been, you know, finding out the truth. That's the truth. Ovidio wasn't the first one that got caught. I mean, Ovidio wasn't the only one that got caught, sorry. It was Ovidio and Iván Archibaldo. If you guys don't know him, it's alright. But over here in Mexico, they have a lot of corridos about him. Corridos are music, like narco music. Well, not narco music only, but there's music that is made for people like that, like icons. Drug icons, narco icons. So that's the official story right there. Official story is they went to go get Ovidio first, and then Iván Archibaldo goes to rescue him, try to like negotiate his release, and then they capture him too. Upon capturing him, that's when they really hit a bombshell right there, like, because Mayo, which is the biggest, one of the biggest known narco traffickers, one of the biggest kingpins, if I could say, he's the one that got, like, you know what, screw that. They got him, and they got his brother. Like, nah, that can't be. And then all hell unleashed. They started recruiting all the crime gangs in the city, and even random citizens were being paid
$50,000 to $40,000. In the day it was 50, and at night it was 40, so equaling $90,000, which is about $5,000, maybe six thousand dollars of in return. That's a good pay. That's why it cracked. That's why that night there was a huge amount of sicarios and a bunch of cartel members all over the city. But that's the official story, guys. Just wanted to bring you guys the truth. Catch you guys later.